Con el pasar del tiempo, la situación del sistema de salud en el occidente de Venezuela dista mucho de estar mejor, con hospitales y ambulatorios en los que no hay ni insumos, ni estructura, ni garantías para salvar la vida de quienes allí asisten. Quien no tiene dinero, lamentablemente, tiene que resignarse a lo peor. Los hospitales del estado Zulia, ubicado en el extremo occidental de Venezuela, están mal, no solo estructuralmente hablando, carecen de los insumos y medicamentos necesarios. Hace poco, en el hospital Adolfo Pons, localizado en el norte de Maracaibo, llegaron dos familias. Buscan salvar la vida de sus seres queridos. Los Zambrano López. Su calvario empezó mientras ubicaban el hospital donde podía parir su pariente. Lo que debió ser motivo de alegría se convirtió en todo lo contrario. Señora, se le estaba pasando el parto. Ella le hizo pupú en la barriga. La niña venía con los dos cordones enredados en su cuello. Le afectó todo eso. Esa inacción causó un problema adicional. La pequeña recién nacida necesitaba atención especial. Y todo esto pudo evitarse. ¿Por qué hacen que la muchacha se le pase el parto, que haga la cesárea tarde porque no tienen los instrumentos, porque no hay broma estéril, que no sé qué? Eso es mentira. Hay que explicar un poco cómo funciona la asistencia de salud en Venezuela. A los hospitales se llega buscando espacios y condiciones. Los insumos muchas veces corren por cuenta de la familia. Ya ellos tenían todo, pero por una razón que no entienden, se retrasó el parto. Cuando al fin se hizo, ya el daño estaba hecho. Tiene mucha taquicardia y está sangrando. Y lo que la doctora tiene miedo es que el pulmón le comienza a sangrar. Ella en cualquier momento deja de vivir porque ella está ahí esforzándose. Ella necesita la UCI porque necesita ser ventilada. Conseguir una UCI pública se dice fácil. Difícil es lograrlo. Todos los hospitales para donde hemos ido y ni siquiera han respondido porque dicen que el director de aquí no da la orden. ¿Por qué tiene que ver política aquí si ese es un ser humano que también tiene derecho a vivir, por Dios? Aunque resulte difícil de creer, las diferencias políticas tienen importancia y más cuando hablamos de salud. La UCI tardó más días en ser ubicada debido a que los hospitales del gobierno nacional responden a Maduro y los locales al gobernador, que es de oposición. Allá en el universitario no los pudieron ayudar y se perdió el cupo. Fuimos al hospital Verita, habían dos cupos disponibles. ¿Qué pasa? Que como aquel es del gobierno de Manuel Rosales y este es de Chávez, no cuadran. Tic-tac, tic-tac, el tiempo pasaba y la vida de una pequeña corría peligro. Nosotros necesitamos que por favor nos ayuden a buscar esa UCI para la bebé. Nosotros no tenemos que ver que sean del gobierno, que sean, pero que nos ayuden. Gracias a Dios se ubicó una unidad de cuidados intensivos y hasta el momento de la elaboración de esta pieza periodística supimos que la pequeña evolucionaba bien, pero no todos los casos se resuelven tan rápido. Hay unos que ni se resuelven, de hecho. Y dicho esto, ahora les contamos de los Paz, un par de hermanas que buscaban cómo ayudar a la menor de ellas, con 18 años. En el caso de esta familia, son personas muy humildes que no tienen los recursos económicos. Ser pobres y padecer una enfermedad crónica es una muerte segura. Solo me dijeron no, que tienen que llevársela a su casa porque no tenemos remedio. Acá no tenemos, como ustedes son de bajos recursos y no podemos atenderlos acá. Honestamente, costó trabajo creer eso. Preguntamos de nuevo si era verdad lo que les dijeron, que por ser pobres debían llevarse a su familiar enfermo a casa porque no tenían para comprar lo que necesitaban para ser atendida a su hermana. Esto respondieron. Y ustedes son de bajos recursos, que no pueden con lo que nosotros pedimos. Y ahí me dieron una orden para un doble contraste y eso me sale en $270 por fuera y no tenemos para hacer ese estudio. Si creen que lo de la precariedad del sistema de salud solo afecta a los pacientes, se equivocan. Los médicos también la sufren o se la sudan, como dicen algunos. En la actualidad quedan en el estado pocos especialistas. El Colegio de Médicos del Zulia explica la razón. Primero que antes de graduarse, delegan a los padres para que vengan a registrar el título, porque ya tienen conseguido dónde trabajar en el exterior. Colombia es uno de los países de mayor referencia, España y Estados Unidos. Mientras fortalecemos los sistemas de salud en todo el continente, en Venezuela nos quedamos sin profesionales de la salud.
En estos años se han ido unos cuantos. Tenemos alrededor de 2.000, porque teníamos 2.000 hace 3 años, 2.100. En este momento deben haber como unos 2.500 médicos fuera del estado Zulia que han emigrado. ¿Y cómo no hacerlo? Esto cobra un médico jubilado con especializaciones y posgrados. Menos de $20 al mes. Especialista, 22 años de jefe de servicio de medicina interna, que además creó el quinto departamento en el Hospital Chiquinquirá y gana de 106 bolívares quincenales. No hay motivación, pero tampoco herramientas para trabajar. El Colegio de Médicos advierte que ni aspirinas hay en los ambulatorios de los municipios foráneos. No hay cómo hacer un electrocardiograma, no hay cómo hacer determinación de enzimas y mucho menos la aplicación de los medicamentos adecuados para ese tipo de patología. La ONU recomienda a sus países miembros invertir el 7% o más de su Producto Interno Bruto en la salud, la red de asistencia y demás. Venezuela invierte menos del 2%. Eso nos ubica nada bien en relación a otras naciones del continente. Dentro de la zona de América Latina y el Caribe, que la integran alrededor de 36 países, nosotros ocupamos el penúltimo lugar. Lo peor de todo lo anterior es que lo anormal, lo irregular y hasta lo más inverosímil se ha convertido en lo normal, en lo tradicional. Lo que pasa a diario. Ya todo hoy es normal. Las colas por gasolina y agua, los apagones eléctricos, los casos del sistema de salud, inclusive la muerte, se ha convertido en lo cotidiano. Aquí mismo, en la maternidad Castillo Plaza, donde mueren 6 neonatos en una sola noche, pues ya se ha hecho como que no es un signo de llamada o de atención que mueran los pacientes, porque no hay condiciones para atenderlo. La salud de calidad cuesta dinero, y es que con el sueldo del venezolano todo es inalcanzable. Por eso en la actualidad la medicina natural cobra cada vez más fuerza, sobre todo en los municipios foráneos, donde las vías de comunicación y el transporte son sumamente limitados. Para Dossier Venezuela, desde el estado Zulia, Lenín Danieri.